Público, lo que le decía, con nosotros, Manolo Caro. ¡Bravo! Sentido de Ventaneando. Ya voy a poner mi foto ya aquí. Ya dijimos que tú eres parte sería de este programa. Sería un honor, mi Manolo. Además, un orgullo para México y para Iberoamérica. Disfruto para el mundo. De verdad, sí. Su chamba. Sagrada sí. Familia está gloriosa, mi Manolo. Sí, estoy bien contento, la verdad. Soy feliz de estar en México hablando de Sagrada Familia porque es la primera sí. vez que no había tenido el tiempo de venir a contar que estaba haciendo esta sí, serie. Sí, es cierto. Y ha sido un exitazo. Un elencazo, además. Un elencazo. Sí. A mí lo que me impresiona es que la rubia estrella se llama Najwa Nimri. ¿Cómo se pronuncia? Najwa Nimri. Najwa. Es de Jordania, de padres jordanos. Ella estaba en Casa de Papel, ¿no? Ella y esta que hacía de... ¿Dónde ha salido? Ay, se me fue el personaje. Alba, que hacía de Nairobi en Casa de Papel. Exacto. Sí, es un elencazo, la verdad. Estoy trabajando con lo más grande ahorita de la televisión española. Y el recibimiento ha ido muy bien. ¿Y cómo ha adoptado precisamente España este humor de Manolo Caro que pues nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero allá cómo lo han adoptado? Pues yo creo que es muy similar, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. No, pero justo en esta serie... No se espantan tanto, ¿no? Sí, ¿no? En esta serie era muy importante porque, bueno, yo vengo trabajando con Netflix y estaba haciendo... Era hace una vez que había tenido muchas críticas y no había enganchado del todo con el público, entonces ahora estaba muy nervioso. Y estoy muy contento porque la crítica ha sido maravillosa sí. y se ha mencionado mucho el Manolo que queríamos ver, el Manolo está de regreso. Sí. Y yo creo que es porque es como la versión oscura de La Casa de las Flores. Son problemas familiares. Pero sí. intensos. Pero intensos. Y es muy sexy, es muy perversa, es misteriosa. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo la vida? ¿Cómo tú? No, pues porque yo también soy igual, por eso. Yo disfruto todo lo que hace Manolo, pero creo que además es muy válido que te dé ese chance de experimentar por todas partes, porque eso es lo que se busca. No, y eso, y que esta carrera es una montaña rusa. Y me da mucha risa porque justo ayer lo comentaba. Cuando a uno le va mal, la prensa y todo el mundo como que quiere que digas la palabra, tuve un fracaso. Pero cuando te va bien y ahora que estoy contento con el éxito y dices, claro. estoy en un momento de éxito, ah, eres no un quieren, arrogante. Claro. No quieren que digas éxito, pero sí fracaso. Eres que te mantengas con la cabeza abajo. Pues ¿no? estoy en mi ¿no? mejor momento. Eso, hay que celebrarlo. Y que además de esta serie ya viene una musical 100%, que estás trabajando en ella. No. Después de esta serie vengo a México a trabajar, que tenía muchísimas okay. ganas. ¿Qué vas a hacer acá? Voy a hacer una película el próximo año, yo creo que por ahí de abril. Todavía no sé quién va a actuar en ella porque estoy terminando el guión, pero ya es un hecho. Que más o menos de qué. Exacto. Entre los dos te agarramos, ¿viste? Si no, ya sabes qué. Y si quieres enfermedades, pues te las pasamos. Te voy a ir a hacer una entrevista. Por favor. Exacto. No, también temas familiares, relación de padre y un hijo. Ok. Y está fuerte, pero yo creo que... Ando en mi etapa como denso, perverso. Como oscuro, perverso. Oye, ¿dónde escribes? ¿Cómo dices? A ver, me voy a sentar a escribir. ¿Cómo? No, ¿qué buscas? Cuando empecé era muy romántico todo, porque me sentaba a escribir y una copa de vino, y ¿no? Como claro. el cliché. Ahora que las cosas van bien, pues en donde puedo, que si en el avión, que si en la sala de espera, en el cuarto de hotel. Oye, entonces... Manolo, tú que trabajaste con Verónica Castro, que es una estrella a nivel internacional, ¿qué opinas de todo esto que le está pasando en este momento? Mira, no he querido hacer ninguna opinión porque yo no soy nadie para opinar de la vida de Verónica Castro, pero sí invito a la gente a que la dejen en paz. O sí, sea, claro. Que Verónica es una estrella, Verónica es una actriz que nos ha dado tantas sí. satisfacciones, es maravillosa, que meternos en tonterías que dice la gente es eso, darle importancia a cosas que no la deberían de tener. Aparte, yo siempre he dicho que hay personajes que no se deben de tocar. O sea, Verónica Castro debe ser intocable porque es una estrella de una magnitud brutal que nos ha dado a México y nos lo ha puesto a nuestro país en todo el mundo como lo mejor de la telenovela. Pero eso pasa mucho, que siempre se quiere hablar de lo malo, ¿no? Sí, y de lo que... claro. Y a mí me... Bueno, desde España leí las notas y me entristecía. Me entristecía que el nombre de Verónica esté metida en estas tonterías Manchado. Porque... Porque Verónica está más allá del bien y del mal. Exactamente. Y con todo y que, digamos, la última vez que ustedes trabajaron juntos, digamos que la relación hubo algo ahí como que de alguna manera se rompió. Pero eso no tiene que ver con sí, todo lo no, demás. No. Y yo siempre lo he aclarado. Yo con Verónica, porque después un reportero, Alex Caffi, decía que nos habíamos gritoneado y eso yo nunca, nunca le levanté la voz a Verónica, sí. ni ella a mí. Sí, sí. Entonces hubo malentendidos y eso es una realidad.
Pero yo de Verónica... ¿Volverías a trabajar con Verónica? Claro, yo de Verónica tengo puras cosas buenas. ¿Tú querías volver a trabajar? Sí, seguir trabajando con ella. Yo también, yo creo. Sí. Y yo creo que cuando pasa el tiempo y claro. Ya yo estoy metido ahorita en Sagrada Familia, ella estuvo presentando una película que hizo, tomas distancia y te das cuenta que pues, esas tonterías pasan y el tiempo, y te quedas con lo bueno. Pues claro. Y nos la pasamos muy bien trabajando juntos. Oye, Manolo, con esto que estoy viendo de Sagrada Familia, yo creo que da como para más temporadas. Pues ojalá, así que invito a la gente que se ponga a verla para que hagamos por lo menos... A mí me gustaría que esta serie tuviera una temporada más para cerrarla. Sí, ya tantas temporadas después en la Casa de las Flores me empezaba... A perder. A perder y enloquecer un poco. Oye, ¿no pero se han acercado a ti para ofrecerte la segunda temporada? Pues justo yo creo que vamos a dejar a ver cómo va este fin de semana. Okay. Pero usted en segundo lugar global. Global. Ay, qué maravilla. Segundo lugar global. 52 países. 52 países en top 10. En México estuvo una temporada. Lo invito al público mexicano a que la vea, porque estuvo unos días en el top 10. Ahora salimos, así que hay que hacer que regrese. Vea, de verdad, Sagrada Familia, ¿no sabe usted la maravilla que es? De verdad. Sí, estupenda, perfectamente actuada, dirigida. Me quedó buena. De verdad. Muy. Manolo, te quedó buenísima y estaremos al pendiente. Seguramente te veremos aquí para hablar de la segunda. Muchas felicidades. Y de la nueva película. Gracias, Manolo, por estar aquí. Es un placer y un honor tenerte aquí. Hombre, gracias, Manolo. Manolo Caro, público querido. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.